Bienvenidos al Rococó Café, esta cafetería que desde hace 7 años siempre ha acogido artistas y que cuando son artistas y son revolucionarios los prefiere y son sus favoritos. Entonces, esta noche, como bien dice Tania, que dijo en una entrevista hace poquito, pues es un café en resistencia, resistencia en el corazón de la Condesa, y aquí pues los vecinos y la gente de todos estos rumbos también es bastante revolucionario. Así que me da muchísimo gusto que estén aquí. Quiero decirles que a mí lo que hace Tania me parece muy bonito, me parece de los trabajos más interesantes que hay, y la capacidad que tiene de manejar en miniatura las emociones de un pueblo, el sentimiento de una sociedad y sobre todo la esperanza de que todo puede ser mejor, me parece formidable. Creo que lo que tenemos a través de Tania es la posibilidad de encontrar en la desesperanza la esperanza, porque cuando podemos imaginar que un mundo es posiblemente mejor cuando actuamos en consecuencia de la conciencia, creo que lo estamos ya construyendo. Y Tania nos invita a eso a través de su trabajo. Tania nos invita también a través de todo lo que hace, porque es una mujer que también está en la lucha en la calle, porque está en la movilización, porque podemos ir juntos y podemos marchar juntos. Así que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, que es un día que no es de fiesta, es de lucha y de protesta, el Rococó está en protesta hasta que todos los derechos sean para todos. Bienvenidos, y los dejo con Marisol Gasset. Yo me siento muy feliz, buenas noches a todas y a todos. Estoy contentísima de ser la madrina de esta exposición. Como se lo he dicho miles de veces a Tania, me parece que su arte es una expresión, y sobre todo cuando ya ella empezó a hacer Las Sirenas en Resistencia y Las Sirenas Feministas, entender el concepto de feminismo, que es lo único que quiere el feminismo para el mundo, es la igualdad entre hombres y mujeres. No quiere ninguna otra cosa más, y todo lo demás es entender mal el feminismo o no querer entender o no querer ver lo que somos y lo que hacemos las mujeres feministas. Cuando me dijo ven a inaugurar mi expo, le dije bueno, y van a estar a la venta, ¿no? Porque supongo que ustedes saben que cualquier artista en resistencia necesita de la participación ciudadana, necesita que compremos su obra, sobre todo que nos llevemos un pedacito de esta reaccionaria, artista maravillosa, y además estas sirenas son hermosas, tienen una visión, tienen una propuesta, son feministas, son zapatistas, son revolucionarias, y los invito a sumarse, a comprar obra también, a apoyar la resistencia y por supuesto a invitar a la gente. ¿Cuántos días va a estar también? Hasta el 13. Sí, hasta el 3. Un mes, entonces bueno, tenemos un mes. Si sí, pueden pasar la voz, eso es muy importante. Siempre la promoción de boca en boca. Vete a asomar, hay unas sirenas en miniatura, un trabajo bellísimo que hace una artista plástica sensacional, que tarda tantas horas y tantos días que se está quedando ciega haciendo las sirenas. Así que no lo permitamos, arrastrándose, llorando lágrimas de sangre. No, no es cierto. Pero sí, es mucho trabajo. Feliz, y creo que lo menos que podemos hacer los y las que la conocemos y la queremos es apoyarla, comprar obra, difundirla, promocionarla, hacer todo lo que un trabajo en resistencia y de ciudadanía merece para un artista como ella. Y gracias, Tania, por tu amor, por tu cariño, por tu solidaridad. Y pues hay que abrir ya esta exposición para ver estas bellezas. Muchas gracias. Mis amigas y amigos, gente a la que admiro, a la que quiero muchísimo, que está aquí el día de hoy. Estoy súper contenta y pues ya, vamos. ¡Tres! ¡Ahorito lo! ¡Eso! ¡Vamos, entremos! Yo voy a gandallarme ya de una vez. ¡Seis!